Hola, mi nombre es Julio González, soy administrador de sistemas y también release engineer. Tengo experiencia en software libre, computación en nube y big data, y además, durante los últimos seis años he estado administrando, configurando y encargándome del rendimiento de servidores PostgreSQL 9. Durante este curso perseguiremos diferentes objetivos que te permitirán. Conocer los diferentes procedimientos para instalar PostgreSQL en diferentes distribuciones Linux y también las diferencias entre estos procedimientos. Ser capaz de crear bases de datos y roles. Realizar configuraciones comunes para controlar el acceso a PostgreSQL. Aprender a instalar y configurar diversas extensiones PostgreSQL que te permitirán añadir funcionalidad. Por ejemplo, las de tipo Foreign Data Wrapper, también PostGIS para almacenar datos de tipo geográfico y TimescaleDB para datos de tipo serie. También aprenderás algunas recomendaciones sobre el particionado de discos y sistemas de ficheros y su comportamiento bajo diferentes escenarios. Serás capaz de entender parámetros de configuración de PostgreSQL y analizar su impacto sobre el rendimiento en diferentes momentos. Aprenderás a usar el programa PGTune para generar configuraciones básicas para encargarte del rendimiento en diversos escenarios. Serás capaz de analizar diferentes esquemas para mejorar el rendimiento y también se requerirán unos conocimientos previos. Intermedios de GNU Linux, básicamente gestión de discos, particionado, paquetería, red, un poco de seguridad. Puedes aprenderlos a través del curso que se señala. Conocimientos básicos de algún sistema gestor de bases de datos relacional, cualquiera que sea, Oracle, MySQL, MariaDB o incluso Microsoft SQL Server. Puedes obtenerlos también a través del siguiente curso. Y aprenderás a través de algunas explicaciones teóricas que aportaré, ejemplos prácticos explicados durante los que te plantearé algunas preguntas y también retos para que puedas practicar con algunas soluciones propuestas. Si todo esto te ha resultado interesante, te invito a que sigas el siguiente enlace.